Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, namaste. Mi nombre es Caro Gómez y esta vez les traigo una secuencia de yoga con silla. Van a ser solamente posturas de pie. Esta práctica es apta para personas de edad avanzada y también puede funcionar para mujeres embarazadas. Siempre, siempre escucha a tu cuerpo. No te frustres por si una postura sientes que no te sale o si estás viendo que yo estoy estirando mucho la pierna y a lo mejor tú no puedes. Lleva la práctica hasta donde tu cuerpo te permita, sin forzarlo, sin lastimarlo, pero escuchándolo hasta dónde puede llegar, cuáles son sus límites, respetas tus límites y no te frustres en ningún momento, suelta las expectativas y disfruta de esta práctica. Vamos entonces a ocupar solamente una silla, tu tapete de yoga o una alfombra, nomás asegúrate que no se te mueva la silla para que no vaya a haber un accidente. Ok, entonces vamos a empezar aquí de pie. Vamos a llevar pies al ancho de cadera para una mejor estabilidad. Si te sientes inseguro, siempre puedes poner la mano en la silla. Y si no, puedes poner también tus manos en oración a la altura de tu pecho. Cierra tus ojos y desde aquí ve haciendo conciencia de cómo está tu cuerpo. Lleva las plantas de los pies firmes en el piso. Rodillas pueden estar microflexionadas. Tu cadera, tu pelvis, empújala ligeramente hacia adelante, nada más para así proteger la zona lumbar. Y mantén el abdomen contraído, la espalda derechita, alargando hacia arriba. Y suaviza tu respiración, relaja tu rostro, relaja tu entrecejo. Y así con esta conciencia de tu cuerpo físico, permítete observar y sentir cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos. Deja allá atrás, allá afuera, todas las situaciones externas. Regálate estos minutos de esta práctica para fortalecer, para sanar a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Inhala profundamente por tu nariz y suelta el aire suavemente. Ve abriendo tus ojos, sueltas tus manos si tenías las manos juntas y vamos a ubicarnos en la silla con los deditos ahí en el respaldo y tus pies más o menos debajo de la cadera. Y aquí vamos a comenzar con una secuencia en 3 repeticiones para usarlo a manera de calentamiento. Comenzamos inhalando, subes brazos, alargas tu espalda hacia el cielo y exhalando, bajas manos a la silla, dando un paso hacia atrás. Aquí dejas caer tu cabeza, tu cuello y extiendes y alargas la espalda. Ahora inhalando, mira hacia adelante y te traes una pierna hacia el frente, la que sea, en mi caso es la izquierda. Y aquí aprovechas para estirar la pierna de atrás si es que es posible. Ok, vas a inhalar de nuevo aquí al mismo tiempo que te llevas esa pierna hacia atrás y terminas exhalando bajando de nuevo cabeza entre los brazos. Lado contrario, tráete la otra pierna enfrente, inhalando y exhalando, ahí te quedas estirando la pierna posterior. Inhala aquí mismo, vete yendo otra vez pierna hacia atrás y exhalando dejas caer tu cabeza y tu cuello, largas espalda. Te vienes ahora al frente, inhalando, mira adelante y exhalando, deja caer un poquito la cabeza, doblando los codos, estira piernas. Inhalando, sube de nuevo, así como al inicio, alarga el cielo, exhalando, sueltas tus manos. Vamos a repetir 2 veces más, si no te salió, está muy bien, no te preocupes, vamos por unas 2 más. Ok, prepara. Próxima inhalación, sube tus dos brazos, alarga la espalda y exhalando bajas manos, das paso hacia atrás, deja caer tu cabeza y tu cuello. Inhalando, mira al frente, tráete una pierna al frente, en mi caso la izquierda, y exhalando trata de estirar la pierna posterior. Inhala aquí mismo, vete llevando la pierna hacia atrás y exhalando alarga tu espalda dejando caer tu cabeza y tu cuello. Pierna contraria, inhalando, tráetela al frente, estira la posterior mientras la de enfrente se dobla
y exhala aquí mismo. Ok, inhala, ahora sí te llevas esa pierna atrás y exhala, deja caer tu cabeza y tu cuello. Ahora inhalando, vente al frente, camina un paso y exhalando, cae tu cabeza, codos doblados. Inhala, sube el cielo, alarga tu espalda y exhala, relaja. Vamos por un tercero, tercera secuencia, última. Inhala, sube brazos. Y exhalando, bajas manos, paso hacia atrás. Cabeza, déjala caer. Inhala, mira al frente, tráete una pierna adelante también. Y exhala ahí mismo, estirando la pierna posterior. Inhalando, te vas hacia atrás con esa pierna y dejas caer la cabeza exhalando. Inhala, tráete la otra pierna hacia adelante mientras la de atrás se estira. Y exhala, ahí te quedas. Inhalando, vete para atrás con esa pierna y exhalando, deja caer tu cabeza y tu cuello. Vente al frente, un paso hacia adelante, inhalando y exhalando, dejas caer tu cabeza y tu cuello, doblando codos. Inhalando, sube hasta el cielo, alarga tu espalda y exhalando, relajas tus brazos. Bien, este fue, digamos, el calentamiento. Y vamos a seguir trabajando con la silla, pero ahora volteándola para que puedas poner tus manos en el asiento. Y pues asegúrate que la silla, la altura sea de esta forma, que puedas poner tus manos manteniendo tus codos estirados. Si es más alta la silla, no te va a funcionar. Necesita que sea una altura así, un poquito más bajita. Ok, vamos entonces a Parsvottanasana. Vamos a colocar primero las manos en la esquina posterior de la silla y de aquí vas a dar un paso atrás con una pierna, en mi caso la derecha, y empieza por ir moviendo un poquito la rodilla de adelante para ir acostumbrando a la articulación. Y ya que sientas un poco más amigable ahí la pierna, si te permite estirarla, la estiras y dejas caer tu cabeza para que se relaje tu cuello. Entonces, fíjate, aquí yo la tengo un poquito doblada, pero si es posible estirarla, la estiras mejor, las dos piernas. Entonces, una pierna está un paso atrás, los dos pies están mirando hacia la silla, solo que el pie de atrás está así como que un poquito en diagonal. Que cuadra tus caderas, que no se abra la cadera. Imagina una línea que conecta tu pecho con la rodilla que tienes adelante. Ok, si lo quieren un poquito más complicado o a lo mejor hasta más cómodo puede resultar para algunos, pon los antebrazos o los codos en la silla y así sostienes. Aquí se logra un estiramiento un poco más profundo en la pierna al bajar los antebrazos. Si te resulta incómodo, quédate con la primera variante, solo con los brazos estirados. Que mantén el abdomen contraído, cabeza y cuello relajados, puedes incluso mover un poquito tu cuello. Y prepara para salir de aquí la postura. Estira otra vez los brazos, agárrate de las orillas de la silla. Y te traes esa pierna atrás hacia adelante. Que de nuevo, lado contrario, llévate una pierna hacia atrás, un pasito más o menos largo, no tiene que ser demasiado atrás. Tus pies miran hacia la silla, manos en las orillas o en la esquina posterior de la silla. Y deja caer tu cabeza. Si quieres, puedes mover un poquito aquí primero la rodilla, para que la articulación te vaya respondiendo y si es posible ya estirarla, la estiras entonces. El pie de atrás, recuerda, está un poquito en diagonal, mirando también hacia la silla. Cuadra las caderas como centrando tu pecho con la rodilla que tienes adelante. Si lo quieres un poco más intenso, baja tus codos o antebrazos hacia la silla y ahí vas a sentir más profundo el estiramiento, sobre todo en la pierna que está adelante. Quédate ahí unos segunditos más.
Respira suave. Trata de respirar solo por tu nariz para que tu sistema nervioso se mantenga tranquilo. Ok, vamos saliendo de aquí a la postura. Estira brazos, agárrate las orillas de la silla y te traes esa pierna hacia adelante. Aquí ahora hacemos un poco de marcha, doblando una rodilla y luego la otra. Manos las tengo en la silla, puede estar en las orillas o sobre el asiento. Brazos estirados, mira hacia adelante, alarga tu cuello. Okay, un poquito más. Y vamos aquí a cambiar. Postura Trikonasana. Vamos a llevar una pierna un paso hacia atrás, no muy muy largo, y la mano se va a quedar en la silla. Si tu pierna derecha es la que está cerca de la silla, la mano derecha se queda en la silla. Lleva la otra mano hacia la cintura para que vayas abriendo tu pecho. Aquí la mano, por ejemplo, esta me quedó algo lejos de la silla, pero siempre te puedes tú acercar un poquito más, dependiendo de cómo te sientas más seguro. Un pie está girado hacia la silla, el otro está en diagonal. Mano en la cintura para abrir el pecho, o bien puedes también optar por subir tu brazo hacia el cielo. Postura Utthita Trikonasana. Entonces, como te digo, abre el pecho, enfócate en que el pecho vaya hacia arriba, que no se vaya para abajo, para que así involucres a los músculos de tu espalda, de tu abdomen. Si sientes tenso el cuello, muévelo un poquito. La mirada puede ser hacia adelante o hacia la mano que tienes arriba. Ok. Vamos a hacer una variante Parvrita Trikonasana. Mujeres embarazadas, eviten esta postura, quédense en la que ya están. Pero si no, puedes intentar hacer la torsión. Bajas la mano que tenías arriba y ahora subes la contraria. Esta es un poco más intensa. Estamos involucrando aquí vértebras dorsales, estamos involucrando la zona abdominal con bastante fuerza para este giro, para sostenerlo. Respira ahí, rodillas estiradas en todo momento. Ok, y exhalando, sueltas despacito y te traes con cuidado la pierna hacia adelante. Hacemos otra vez un poquito de marcha, doblando una rodilla a la vez para quitar tensiones. Y vamos a cambiar con la pierna contraria. En mi caso, va la derecha atrás, un pasito, perdón si te doy la espalda, pero bueno. Entonces, si la pierna izquierda es la que está cerca de la silla, la mano izquierda queda en la silla y el brazo contrario sube. No estamos en torsión aún, estamos en la variante Utthita Trikonasana. Las rodillas estiradas, un pie mira hacia la silla, el otro como que también quiere mirar a la silla, está un poquito chuequito en diagonal. Ah, puede ser mano a la cintura para llevar el pecho hacia arriba, o puede ser el brazo hacia arriba. Cuello, relájalo, puedes moverlo un poquito, busca una posición neutral para el cuello. Y ya de ahí puedes dejar tu mirada hacia el costado o hacia la mano que tienes arriba. Ok. Intentamos ahora la torsión, Parvrita Trikonasana. Embarazadas, quédense donde están. Y ya de ahí vamos entonces con la torsión, todos los demás, poniendo la mano que estaba arriba en la silla y subiendo el brazo contrario. Siempre va a haber un lado más fácil que el otro, es normal. No te preocupes, estás bien. Mantén las rodillas fuertes, las piernas estiradas. Respira unos segunditos más. Y exhalando, baja suavecito y con cuidado te traes la pierna hacia adelante. Ok, vamos a hacer ahora aquí un poco de trabajo abdominal a través de las piernas. Vamos a inhalar mirando hacia adelante. Pies al ancho de cadera, rodillas estiradas. Y exhalando, levantas una rodilla hacia el pecho y como que quieres llevar la frente hacia esa rodilla. Inhala, baja pierna, mira hacia adelante. Y exhalando, sube la pierna contraria, rodilla hacia el pecho
y la frente hacia la rodilla. Y así repetimos varias veces. Inhala, baja pierna, mira adelante. Y exhalando, sube rodilla al pecho, frente a la rodilla. Inhalando, baja pierna, mira adelante. Y exhalando, sube rodilla y lleva la frente hacia ahí. Sigue a tu ritmo. Puede ser que lleves un ritmo más rápido que el mío o más lento y está bien. Conecta el movimiento con la respiración. Inhalando al mirar al frente con piernas abajo y exhalando al subir tu pierna y tu frente a la rodilla. Ok, vamos con dos repeticiones más. Una de cada lado. Bien, va una última. Ok. Y vamos ahora a quedarnos con antebrazo derecho en la silla, pero lo vas a poner así de lado. Y la rodilla derecha la vas a flexionar. Repito, brazo derecho en la silla, rodilla derecha se dobla. Mientras que todo tu lado izquierdo se va a estirar, llevando tu brazo izquierdo hacia arriba, la pierna izquierda también se estira. Y ahí sostenemos. Quizá tu brazo no llegue hasta el cielo, si queda aquí a un lado como un ala de avión, está bien. Llévalo hasta donde tu cuerpo te indique. No sobrefuerces, pero tampoco consientas demasiado. Hay que trabajar el cuerpo para que así esté fuerte. Y aquí mantenemos unos segunditos. El abdomen hacia adentro para que ahí también mejore todo tu sistema digestivo. Ok, con esa fuerza inhala y exhalando bajas tu mano y vamos cambiando al lado contrario. Entonces, antebrazo izquierdo de lado, rodilla izquierda se flexiona y todo tu lado derecho se quiere estirar. Pierna, muslo, brazo hacia arriba. Aquí también ayudamos a lo que son flexores de la cadera a que se estiren. Y busca una posición neutral para tu cuello. Lo puedes mover un poquito para que así sientas dónde se acomoda mejor tu cuello. Si mirando hacia el costado o mirando hacia arriba. Respira. Ok, ya sabes, ombliguito hacia adentro para así también involucrar el abdomen. Bien, inhala otra vez ahí y exhalando baja tu mano con cuidado y de nuevo estiramos aquí rodillas. Vamos ahora a hacer algo similar como lo que hicimos hace un momento, que levantamos una rodilla hacia el pecho, pero lo de aquí la vamos a llevar hacia atrás como haciendo postura del guerrero 3. La rodilla de abajo, la que te sostiene, flexiónala un poquito para que así trabajes también los músculos y que no le des toda la fuerza a la articulación. Ok, entonces puedes bajar tu pierna siempre o a lo mejor no la bajas y directamente te traes de nuevo la rodilla al pecho. Y de aquí inhala, lleva pierna hacia atrás y exhalando rodilla hacia el pecho. Puedes llevar la frente a la rodilla así como en la anterior. Inhala, va la pierna para atrás, mira adelante y exhalando rodilla al pecho, frente a la rodilla. Inhala, pierna atrás y exhala rodilla hacia el pecho. Vamos con una más. Inhala, pierna atrás y exhala rodilla hacia el pecho. Bajas, relajas, mueves ahí un poquito si necesitas otra vez hacer un poco de marcha. Y cambiamos con pierna contraria. Si sientes tensa las manos, también puedes sacudir un poco ahí. Ok, entonces de nuevo, subes la rodilla contraria, la que no has hecho, hacia el pecho. Puedes llevar la frente a la rodilla y de ahí inhala, va la pierna atrás y la mirada al frente. Y exhalando, rodilla al pecho. Inhala, pierna atrás, virabhadrasana 3. Y exhala, rodilla hacia el pecho. Vamos con dos repeticiones más. Manteniendo fuerte el abdomen. Rodilla que te sostiene, puede estar un poquito doblada. Va la última.
Muy bien. Sueltas, bajas tu pierna y hacemos ahora Adho Mukha Svanasana aquí en la silla. Vas a poner tus manos en la esquina de la silla o en las orillas, donde mejor se te acomoden. Vas a dar un paso largo hacia atrás, lo más atrás que te lleguen los pies, y vas a estirar tu cuerpo, o sea, tu espalda, tus piernas, tus brazos, estira todo lo que se pueda. Rodillas, me imagino que ya puedes estirarlas, pero si acaso sientes algo tenso en la espalda lumbar o en las mismas piernas, dóblalas un poquitito entonces. Sí, se vale, por supuesto que sí. El yoga se adapta a todas las condiciones físicas. El yoga se adapta a todas las edades, géneros. Entonces aquí vamos permitiendo que nuestro cuerpo siga este estiramiento, ya para ir por la parte final de la práctica. Ok, y aquí, muy importante, te puedes marear si sales muy rápido la postura, entonces tómate tu tiempo. Ve mirando hacia adelante y ve caminando despacito hacia la silla. Como te digo, te puedes marear, entonces hazlo muy despacito para que no pase a mayores. Mira hacia adelante, pon las manos en la silla, inhalas aquí y exhalando bajas, doblando codos hacia atrás. Va de nuevo, inhala, mira hacia adelante y exhala, baja doblando codos. Dos veces más, inhala, mira adelante y exhalando bajas tus codos. Una última, inhala, mira adelante. Exhalando, bajas y vamos a subir de nuevo, vamos a ir elevando, ir enderezando, subes dos brazos al cielo, inhalando y exhalando, sueltas el aire. Okay, ya para la parte final nos vamos a sentar aquí mismo en la silla y vamos a hacer un poquito de respiración gato vaca o Martyayasana, que también se puede hacer de pie, pero ya mejor para ir bajando el ritmo, vamos a hacerla aquí sentado. Te voy a dejar la opción para hacerla de pie si por alguna razón no te quieres sentar. Ok, me voy a poner de lado para que puedas ver el movimiento de mi espalda. Vas a inhalar llevando hombros atrás, pecho adelante, mirada un poquito hacia arriba. Y exhalando, haces jorobita con la espalda, de manera que lleva los codos doblados hacia los costados. Inhala, endereces exageradamente, pecho adelante, hombros atrás. Y exhalando, haces la curva de tu espalda, redondita hacia adelante. Entonces, inhalando, enderezas, pero curveas o curvas tu espalda hacia atrás, los hombros. Y exhalando, haces jorobita. Dos veces más, inhala, exagera ahí la curvatura hacia atrás, los hombros, exhalando, exagera la curvatura hacia adelante, jorobita. Va una vez más, inhala y exhala. Esta vez inhala, aquí endereza y sube los brazos para que exhalando bajes todo, tu espalda, tu cabeza, tu cuello. Puedes poner tus manos en tus rodillas, en tus pantorrillas o en tus tobillos, donde sea. Deja caer tu cabeza y tu cuello, relájalo, puedes ahí mover un poquito tu cuello como diciendo no. Y puedes también moverlo un poquito como diciendo sí. De nuevo, puedes mover tu cuello diciendo no y como diciendo sí. Aquí de esta manera tu espalda lumbar, los cuadrados lumbares, estás ayudando a que se expandan un poco, que se abran, que las vértebras ahí también se estiren, que se abran los espacios intervertebrales. Y vamos a ir subiendo muy despacito, porque también te puedes marear si subes aquí muy rápido. Entonces,
Ayúdate con tus manos a través de tus piernas para ir subiendo lento, suave, no es necesario apurarte. Y aquí enderezas espalda, te sientas con plantas en el piso, llevas manos en oración hacia tu pecho, hacia tu corazón. Y finalizamos nuestra práctica cantando tres mantras del Om. Inhala. Físico, con el lado espiritual, o conectar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu íntegramente. Agradece a tu cuerpo por esos movimientos, por esos estiramientos que te acaba de permitir realizar. Agradecemos a la vida por un día más y agradeciéndote a ti tu tiempo, el estar aquí. Te deseo que sigas teniendo un excelente día. Namaste. Y esta fue nuestra práctica de hoy, el yoga con silla. Una disculpa si oyes por ahí al gallo cantar, pero pues es inevitable, no es mío. Está por aquí en una casa de los vecinos. Quiero agradecerte el que estés aquí. Te invito a que revises mi canal, Ilacia Yoga, para más videos, más rutinas de yoga, pilates, etc. Y aquí seguimos para más contenido. Muchas gracias, que tengas un excelente día.